Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Y qué creen? La actriz Erika García posó para la revista del Conejito y le preguntamos qué tanto podremos ver de... Bueno, yo creo que se podrán ver muchas cosas de ella en estas fotografías, pero a ver qué nos dice. Como alma que lleva al diablo, vimos a Erika García, y es que la actriz sí que llevaba prisa, pero eso no fue impedimento para que el equipo de No Lo Cuentes le cuestionara sobre las sexys fotografías que hizo para una revista de caballeros. Muy bien, ayer las hice y estoy muy contenta, la tienen que ver, salgo en el primero de mayo. Esta sensual jovencita, al parecer, mostrará todititito. ¿Mostraste todo? Ya lo verán el primero de mayo. Oye, muchos ceritos el cheque. Bueno, eso es lo de menos, ¿no? El chiste es que es algo nuevo para mi carrera y tuve que quitar los miedos. Para No Lo Cuentes, Mayra Aguilar, Cadena 3. Oye, a ver, no entendí. ¿Quién la jalaba tanto? ¿La mamá? Ay, quién sabe, pero todavía que le hacemos el favor de entrevistarla y se la llevan. Sí, ¿no? O sea, pero mira, está bien que se la lleve. Porque no tiene mucho que decir, o de qué va a hablar. ¿Cómo vas a posar en esa revista si no es en cueros? Nada más. Mira, ¿no? Yo creo que ya no debemos de hacer enojar a la señora. Mejor no hay que entrevistarla para que la señora no se la lleve a jalones. Claro. Para que no venda la revista y entonces no la vuelvan a contratar. Sí, cuando quiera venir aquí a promover la revista, pues mejor no que no venga. Ojalá sí vea, y habrá que decirle a Cedillo, el director de la revista, Alfredo, no nos la traiga por pesada la señora y ella, par de sangronas. O sea, ¿quiénes son aparte? Bueno, la verdad, imagínate, nada más va a hablar que se encuero el nivel. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.